Como se anunciara días atrás, el doctor Dante Emilio Toma asumirá en los próximos días como director departamental de salud. Toma señaló que aspira a trabajar en prevención y desarrollo de salud interinstitucionalmente. Había sido concretada la firma del presidente de la República, aceptando la solicitud del ministro con mi nombre en la dirección departamental de salud. Y en el día de ayer me enviaron un mail que tenía que firmarlo, lo firmé y se devolvió y ya estoy a cargo de la institución. Si bien todavía no me presenté en la oficina porque antes tenemos una reunión con el ministro y con la subsecretaria y con los asesores para que nos van a explicar los lineamientos programáticos del ministerio y también interesados en saber qué es lo que vamos a proponer nosotros, ¿no? ¿Tiene prevista alguna medida a tomar cuando inmediatamente comience a trabajar en la dirección? Sí, tenemos algún plan para desarrollar, que queremos hacerlo en un sentido de transversalidad total, trabajar con las instituciones, lógicamente con las instituciones médicas, con el hospital, pero aparte con aquellas instituciones que tienen de alguna manera algún vínculo con la salud, como es el ejército, con su policlínica, como es la policía, la intendencia, que ha colaborado muchísimo con la departamental de salud. Pensamos también trabajar fuertemente en todo lo que es el desarrollo de salud, la gestión en salud, y todo por el bien de la salud de la población. Hay mucho para trabajar. ¿Cómo surge el cargo? Bueno, esto fue gracias a una inquietud del doctor Silvio Ríos, que vio en mí las posibilidades de acceder a ese cargo y a la solicitud del ministerio, ya que el cargo estaba vacante, y se presentaron algunos nombres, fueron a Montevideo, se estudiaron los currículum, y determinaron que el perfil para ese cargo coincidía con el que yo presentaba, y bueno, y ahí se aprobó. En su momento usted se sintió molesto con la intendencia luego de ser apartado de su anterior cargo, ¿no? No, lo que yo pretendía era terminar un trabajo que estábamos haciendo en las policlínicas y que fue muy bueno y que por suerte mejoró la situación de toda la población de la zona, la situación de salud bucal, pero no, yo estoy agradecido con Patricia porque me dio la oportunidad de trabajar ahí, de hacer lo que yo quiero, y quedaron cosas pendientes, pero bueno, supongo que si tenemos la suerte que el doctor Silvio Ríos gane la intendencia, podemos desarrollarla todavía ahí. ¿Ya piensa en qué impronta le va a dar a la dirección departamental, considerando algunas que otras críticas de la gestión anterior de María Teresa Lines? Bueno, yo no quiero entrar a polemizar con lo que haya hecho María Teresa Lines, porque por el momento desconozco, no he tomado contacto con lo que se hizo y con lo que faltó por hacer, ¿no? Lo que sí, quiero trabajar muchísimo asociándome con toda la gente y trabajando de puertas abiertas, aceptando las críticas, y lo que sí vamos a hacer es tener un relevamiento permanente de aquellas situaciones que pongan en riesgo la salud de la población. Y de esa manera actuar en forma preventiva. No vamos a permitir que las situaciones nos ganen a nosotros. Vamos a anticiparnos, vamos a hacer prevención. Porque si actuamos, luego que el problema esté instalado, siempre vamos tarde.